There <laughs> we <laughs> <laughs> Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola Pedro, ¿cómo estás? Le dos a los chicos ahora que ya estamos y cuando entren la mayoría podemos empezar el sitio por eso. Dale Sergio, vamos bien, buenas, buenas tardes con todos chicos. Excelente, Pedro. Entonces, creo que podemos esperar uno o dos minutitos, yo te aviso y yo puedo empezar, si ¿sí te parece bien. Sí, por mí va bien, tú me avisas. Dale, Pedro. Excelente. Me presentas para mí, yo espero que inicies esa trámite Dale, dale, perfecto. Excelente. Bueno, ahora sí, este... buenas tardes para todos los participantes de este curso de organización de eventos científicos. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual coordinador de cursos del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico de la Federación Latinoamericana de Sociedad de Científica Estudiante de Medicina, CEPEDEC, Estamos en presencia del universitario Pedro Guerra Canchari, él es el actual director del de CEPEDEC. También es estudiante de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eh, perteneció a la Liga de Oncología de la Sociedad Científica de San Fernando. Y le estará colaborando con nosotros en esta actividad denominada Revisiones de Casos Clínicos en Concurso Científico. Entonces, Pedro, te agradezco por esta colaboración y espero que se ha lo logrado todo Muchas gracias, Sergio. Y bueno, y muchísimas gracias a todos nuevamente por estar acá y espero que sea de su agrado. Y realmente, este es un tema que personalmente me gusta muchísimo, porque creo que es la manera como yo inicié en investigación. Eh, es el punto que, que ahora, digamos, es lo que, dentro de mi producción científica, es lo que más he publicado. Realmente, pues es grato poder compartir un poco la experiencia hoy día acerca de lo que son revisiones a nivel de los congresos científicos, no que justamente es la intención de este curso, que se pueda saber cómo se van a desarrollar qué procesos van a tener, qué se debe evaluar, entonces vamos a tener una vista tanto de, de los posibles ponentes a futuro que ustedes pueden llegar a ser, pero, eh, tanto ponentes, perdón, jurados, o incluso en el mismo hecho de que ustedes vayan a organizar, entonces vamos a ver distintas tendencias, pues un gran saludo a todos desde, desde Perú, desde Uruguay, entonces eh, nuevamente muchísimas gracias y vamos a empezar ahora sí. Entonces se puede ver mi pantalla de forma completa ahora sí. Eh, sí, sí se ve, Pedro, no te preocupes. Listo, perfecto, Sergio. Entonces, eh, voy a comenzar. Listo. Hoy vamos a ver distintos puntos, ¿no? Como sabrán, pues vamos a ver primero las generalidades en relación a los casos clínicos, que son. Vamos a evaluar una guía, algo que es una gran ventaja que siempre menciono y que es la esencia, digamos, de los casos clínicos, es que tiene una guía bastante utilizada, ya estandarizada, traducida, validada, por decirlo así en distintos países eh, y que hoy en día pues ha sido la que más se usa desde el año 2013 que se crea, para lo cual sirve poder evaluar, escribir lo, los casos clínicos. Entonces, esta es una guía que realmente sirve muchísimo, porque a diferencia de las otras guías que en el aspecto de redacción no te sirve mucho, en este caso la guía que te sirve tanto para redactar y para poder evaluar. Entonces, eso es algo que vamos a ver hoy día, y vamos a ver su su descripción de cada uno de los ítems. Vamos a ver las consideraciones éticas, algunas consideraciones especiales que vamos a tener, recomendaciones finales y las conclusiones en base a lo que vamos a ver. Entonces, de forma rápida recordando que es un caso clínico, pues un caso clínico es el estudio de un caso en específico, ¿no? Dentro de todos acá, pues somos eh, estudiantes de la salud, pertenecemos eh, a distintos países en Latinoamérica y tenemos que recordar, por ejemplo, eh, que siempre vamos a estar ligados dentro de nuestra práctica clínica, de nuestra formación académica con casos clínicos. Nosotros vamos a ver directamente, pues, eh, distintos casos y demás. ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que, que desligarnos un poco del aspecto clásico. Del formato que ustedes deben haber recibido, por ejemplo, al momento que llevaban Medicina 1, Clínica 1, Semiología, no sé cómo lo pueden llamar en sus. Empiezan con anamnesis, otros empiezan con antecedentes, otros empiezan con lo que es ectoscopía. Entonces, varía de acuerdo a los autores, varía de acuerdo a las universidades varía también de acuerdo a lo que son eh, los libros. ¿no? Entonces es algo que también va, va a suceder. En este caso, algo que nosotros tenemos que recordar muchísimo y tener bastante en cuenta, es que primero estos reportes de casos clínicos tienen que estar enfocados a un proceso final que va a ser la publicación científica. Es decir, tú lo vas a llevar a un congreso científico, se va a evaluar, se va a revisar en un congreso científico. Pero cuál es la esencia, y esto sí es una recomendación general, es que este Congreso Científico sea lo más similar posible a la estructura, diseño, formato de una publicación científica. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar un punto clave. Los Congresos Científicos generalmente sirven para poder exponer de forma preliminar muchas ideas, trabajos de investigación, que a veces son resultados preliminares, esto en artículos originales. Y un segundo aspecto fundamental es poder recibir una retroalimentación positiva, bueno, también a veces puede ser negativa, por parte de los jurados, en la cual más que esta retroalimentación así sea positiva o negativa, pues te sirva para que tú mejores, digamos, pulas este trabajo y lo puedas presentar y enviar para su proceso de publicación. ¿no? Entonces, hay que recordar cuáles son los fines. ¿no? Entonces, sobre todo los congresos científicos estudiantiles tienen este segundo componente. Uno lo lleva emocionado, y más que el hecho de ganar, pues la intención siempre es poder recibir esta retroalimentación. Entonces, este reporte de caso, como les iba mencionando, pues va a ser de un caso específico. Entonces, ustedes me preguntarían, ¿Pero va a ser cualquier caso clínico que yo he visto en mi rotación de gine, con medicina interna, etcétera? Y la respuesta es no. Este reporte de caso tiene que tener una característica esencial, que muchas veces ustedes le pueden decir, o lo pueden definir como la palabra raro. Muchas veces nosotros decimos entre comillas raro y pensamos que cualquier caso clínico que va a ir a una revista tiene que ser algo fuera de lo común, algo que nunca antes haya visto en mi país, eh, una presentación totalmente rara, ¿no? Por, por redundar, pero algo que tenemos que recordar y tener en cuenta es que no necesariamente siempre tiene que ser una enfermedad rara. ¿Por qué? Porque justamente el caso clínico va a denotar esta rareza, no solo en la enfermedad en sí, sino puede ser en la presentación clínica, puede ser en la presentación diagnóstica, puede ser en el tratamiento, puede ser incluso eh, en las disyuntivas que se han presentado, en las recaídas, etc. Entonces, hay distintas formas de ver un caso clínico. Tú puedes ver un caso clínico, por ejemplo, desde la perspectiva que vas a diagnosticar esta enfermedad. Ahí sí sería un caso raro, ¿no? Una enfermedad rara. Pero tú lo puedes ver como raro desde la perspectiva del tratamiento. Mira, este, Pedro, en nuestro país no existe tratamiento para esta enfermedad. Nosotros tenemos eh, este tratamiento que usualmente, pues, antiguamente se usaba, que se ha probado, pero en otros países hace resistencia. Y en nuestro caso, pues, usamos y resultó que tenía algún efecto positivo. Que se puede reportar. El tratamiento, pues, está haciendo algo fuera de lo común, algo que no se ha presentado y algo que está mostrando resultados. Entonces, Va, ah, es un caso que se puede publicar. Dos, puede ser una presentación clínica distinta. Entonces, por ejemplo, un caso que último que, que se envió, pues es un caso, por ejemplo, eh, de neurosífilis. Nosotros sabemos que la neurosífilis, al menos en el contexto de Latinoamérica, pues eh, no es rara en sí. O sea, sí no es de los más comunes que se van a observar, pero sí se puede presentar. Entonces, no tiene mucho de nuevo, por decirlo así. Pero lo que tenía, pues, era una presentación clínica distinta. Tenía una presentación a nivel del sistema digestivo, lo cual denotaba una afectación del componente autonómico. El paciente había presentado constipación crónica y era su cuadro inicial, con el cuadro con el que debuta, por decirlo así coloquialmente, el paciente. Entonces, te das cuenta acá lo que es claro es esta presentación clínica de inicio. ¿no? Entonces, este caso es publicable correctamente. Entonces, primero y todos acá, pues tenemos que definir este caso realmente si va. Entonces una vez que este caso pues vaya es una recomendación incluso previa a la que uno tiene que tomar en cuenta antes de enviar al Congreso, antes de siquiera poder este, empezar todo este proceso, ¿no? Entonces a veces nos vamos a topar. Obviamente a veces puede surgir la emoción, etcétera. El doctor me dijo, no sé donde uno decida reporte un caso, pero te das cuenta que hay mucha literatura al respecto. Entonces no te preocupes, también hay salidas que vamos a ver más adelante que también te van a servir. ¿no? Entonces, ¿puede contener una revisión narrativa o sistemática del tema? Esto es algo esencial. Hoy en día se trabaja muchísimo eso. Hoy en día, la mayoría de casos clínicos no se presentan de forma, digamos, sola, a menos que sea algo raro. La mayor parte de veces, pues cuando ya se ha reportado algo previamente, por más que sean 20, 30 reportes los que se han reportado antiguamente, pues se vuelve a reportar, pero de una manera de una revisión sistemática o una revisión narrativa. ¿no? Entonces, acá... Algo que, como bien les mencionaba, y va a ser tu herramienta bajo la manga para que tú puedas revisar y evaluar, pues va a ser esta famosa guía que estos tres ítems con el tiempo, la memoria para ustedes, simplemente van a tener que, re que recapitular. Siempre, como consejo, tanto para los revisores y tanto para los autores, es que lo lleven de la mano. Esto, una vez que ustedes están revisando, una vez que ustedes están escribiendo, pues traten de llevar a la par. Cada uno de estos procesos, cada una de estas líneas, y cada vez que van completando, coloquen un check. Justamente para eso sirve, ¿no? Es un checklist. Entonces, hay que tener en cuenta estos dos detalles a de manera general. Les muestro acá algunos ejemplos. Por ejemplo, este es, el, este es uno de los que presentamos inicialmente, eh, que era un reporte de caso así, de forma simple, en la cual se presentaba una presentación anatomopatológica distinta a la que existía. Un tumor, un carcinoma epitelial, es comúnmente que se observa en glándula salival pero en este caso se había presentado a nivel de oegía, y el paciente era pediátrico, ¿no? Entonces tenía dos puntos, entre comillas, de rareza, para lo cual lo hacía publicable. Pueden hacer, como les digo, con una revisión de literatura, o pueden hacer también con una revisión sistemática. ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero entonces, Pedro, ya adentrándonos en sí en el tema, viendo todo este contexto de qué es lo que vamos a trabajar, cómo se debe revisar, entonces... Lo que uno tiene que tener en cuenta dentro de la parte de revisión del caso clínico va a ser todo un formato. Primero tenemos que recordar cuál es la estructura común en la que uno se enfrenta cuando presenta un caso clínico, trabaja un congreso científico. Primera fase usualmente es el envío del resumen. Entonces un revisor pues va a tener el resumen, va a ver, mira, este caso, pues la primera evaluación sería esto. Imagínate que te llegue un resumen de un caso. De enfermedad de Refsum, que justo ayer le he conocido, es una enfermedad de, peroxis, de alteración del peroxisoma, que justamente presenta un cuadro de ataxia con manifestaciones cutáneas. Entonces, imagínense esta presentación, que su rareza es de 5 en un millón de nacidos a nivel mundial, entonces, esto es obviamente publicable. ¿Se puede presentar a un congreso científico? Sí. Pero imagínate que te venga un paciente eh, que tenga un carcinoma gástrico de células en anillo y sello. Que, si bien no es la variante más común, pues es la segunda más común. Entonces, eh, como que uno evalúa, si uno ve este extra como revisor, pues va a decir: mira, no tiene mucho potencial, tal vez habría que mejorar. ¿no? Si es que solo es el componente netamente un. está bueno, chicos creo que Pedro está teniendo un problema de conexión al menos yo no lo estoy escuchando y se estará uniendo solamente en seguir atrás para continuar con la conferencia les pido un poco de paciencia por favor Perdón todos, disculpen, creo que se salió la presentación. El internet se fue un momento. Pero ahora sí me escuchan bien. Sí, Pedro, te escuchamos. Perfecto. Entonces, eh, y como les iba mencionando, pues dentro de la, nuevamente, discúlpenme. Entonces, nuevamente, como les iba mencionando, pues eh, dentro de esta primera fase de revisión, cuando uno pues va a tener el abstract, va a ser una sección bastante subjetiva, bastante viable de poder superar. Y en la fase 2 pues es una fase donde sí se va a evaluar de forma concreta principalmente qué, el manuscrito. Entonces, esta segunda parte es sumamente esencial porque esta fase 2 generalmente usualmente la mayoría de veces termina que uno Imaginemos que es el Congreso Científico Internacional ¿no? y dentro de sus etapas previas, bueno, dentro de sus ediciones previas, perdón. Si es que uno ha pasado esta fase 2, pues te da la posibilidad de que vayas a exponer de forma directa, presencial, en el país que tocaba, ¿no? Entonces, eh, uno podía realizar de esa manera. Entonces, esta fase 2 es esencial, es porque el soporte que uno va a tener, que uno tiene que tener en cuenta, es ese manuscrito. Entonces, como ya les iba comentando, la primera parte o la parte, digamos, que uno va a tener ventaja es que ya existe esta guía. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso y respetar al mínimo cada uno de los detalles. Porque de esa manera, pues tú no vas a tener, como podemos o decimos coloquialmente acá, no vas a tener pierde. ¿Por qué? Porque de esa manera, pues tú ya tienes un soporte, una base en la cual uno se valide Obviamente, y esto sí es una recomendación, no sugiero... Que los organizadores modifiquen mucho la estructura. La mayoría de congresos, por no decir todos, al momento que he visto que he podido asistir, pues siguen sí, esta estructura. Así que no creo que cambie mucho, no creo que se modifique, a menos que salga una guía realmente estructurada, que realmente modifique uno o dos puntos, que sí pueden ser modificables, pero el resto no. Entonces, empecemos, ¿no? Veamos cada uno de los puntos de forma directa. El primer punto es el título. Nosotros van a tener distintas maneras de cómo evaluar, de cómo poder observar y cómo poder analizar estos títulos. Generalmente el título, pues hay que recordar dos condiciones. Esto tanto para la perspectiva del autor y para la perspectiva del, del revisor, ¿no? Que va a ser que la palabra reporte de caso siempre debe ser incluida en el título. Y esto sí es algo que varía muchísimo en las revistas. Algunas revistas te dicen, no, quítalo, ¿por qué? Porque la revista tiene una sección, no sé si se ve acá mi flechita, eh, una sección especial en la parte superior que los colocan reporte de caso. Y algunos congresos usualmente te dicen, no, no es necesario que lo coloques, etcétera, Pero la sugerencia general es que la coloques. Porque de esa manera especificas que es Porque yo, por ejemplo, coloco eh, adenocarcinoma gástrico hepatoide. Simplemente coloco eso, mi título puede significar una revisión narrativa. O puede ser un reporte de caso. Entonces, tengo que ser bastante específico. Segunda condición para el título: no tiene que pasar de 15 palabras. Eso es una recomendación que se tiene ahí, se tiene intrínseca. Algunos congresos dicen hasta 20, pero yo sugiero y menciono que no pase de 15. ¿Por qué? Porque es un reporte de caso. Justamente uno no tiene que excederse con las palabras y no porque escribas más va a ser peor, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Eh, tercer punto que les estaba comentando. Entonces, este tercer punto es, ¿qué voy a colocar en el título? En el título, uno tiene que evaluar que esté la característica esencial de, cuál, lo, lo, de qué es lo que va a tratar este caso clínico. Por ejemplo, acá, si vemos este segundo título, el primer título es un título bastante llamativo, una paciente mujer de 65 años con eh, cáncer de pulmón y dolor en el pecho. Realmente esto se usa, y ustedes dirán, pero, pero, mira, porque digamos no va con lo que recomiendan, pero esto tiene una categoría especial, que algunas revistas le llaman los famosos Grand Rounds o Grandes Rondas, la traducción al español, ¿no? que justamente ellos tratan de poner un título llamativo, que no tenga nada de la información para que después uno vea. Al final se va a dar caso que no tiene nada que ver, era una resistencia a un anticuerpo monoclonal de segunda generación para el tratamiento del cáncer de pulmón. Entonces ellos usan esos títulos solo para ser llamativos, pero lo correcto, lo esencial y lo que uno tiene que colocar para un caso clínico y pueda ser revisado y tener un puntaje ideal es que uno tiene que colocar la característica esencial de ese caso clínico y acerca de qué va a tratar. Por ejemplo, en este caso no es un caso de una encefalitis, de una encefalitis como síndrome paraneoplásico o un timoma. Entonces probablemente vamos a ver una paciente o un paciente con timoma que haya hecho una encefalitis producto de este tumor y que ha tenido una encefalitis, digamos, rara, ¿no? que es la encefalitis límbica. Entonces, eso es la componente esencial. Uno ya va colocando cada uno de los detalles. Si yo, por ejemplo, lo raro de mi caso era un, un cáncer gástrico, pero lo raro, por ejemplo, no sé, imaginemos, es el tratamiento. Entonces, yo no solo puedo colocar paciente. Eh, adulto con cáncer gástrico de células en anillo de sello. Bueno, estás dándole un enfoque, ¿sí? De que vas a ver un caso descrito de un carcinoma gástrico de esta variante, pero no es la rareza. Lo rareza de tu caso es el tratamiento. Entonces, ahí uno también puntúa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno como revisor está evaluando, tiene estas tres categorías y el puntaje máximo son seis puntos, a cada uno se le otorga dos puntos. Tal vez incluso a quien le daría tres puntos, pues sería a esta última sección. Porque lo esencial es que tenga eso y que el título sea resumido. A veces también uno quiere colocar todo. Coloca paciente de 30 años, eh, no sé, con complicación tal, con cáncer gástrico, vale. entonces uno se abruma, coloca tanta información que desvía. Tu título tiene que ser concreto, conciso y llamativo. Si con eso consigues, pues, tener esa fórmula, pues, ah. El título lo puedes ir cambiando durante todo el proceso. Cuando uno redacta, pues también va a tener. Y cuando uno revisa, pues también tiene que ser bastante directo en eso y observar. Porque el título es lo que se puede decir coloquialmente lo que va a vender tu trabajo. Entonces, si es que tú tienes un buen título, probablemente tu trabajo puede ser publicable. ¿Por qué? Porque incluso el editor, lo primero que va a ver es tu título y tu abstract. No va a ver más. A veces sí, algunos editores son bastante cuidadosos y ven todo. Pero la mayoría va a empezar eh, viendo esos dos detalles, ¿no? entonces es por eso que ustedes tengan muchísimo cuidado con eso. El punto dos son las palabras clave. Si sí, esto no tiene un componente esencial, tal vez en los congresos científicos, pero como revisor uno tiene que revisar tres cosas. Primero, tiene que poder observar que tenga un número adecuado de keywords, de palabras clave, que sea alrededor de tres a cinco, lo que recomienda la guía Kerr, pero esto puede variar con congresos. He visto que algunos congresos consideran hasta siete, otros consideran solo dos, algunos, Simmel, por ejemplo, considera a la hora de publicar hasta seis. Entonces, esto va a ser un poco variable. No hay, digamos, tanto eh, misterio o tanta pelea para definir cuál es el número exacto, pero lo que sí se tiene que tener en cuenta es que la palabra que uno use tiene que ser un término como usualmente, por ejemplo, depende cómo se describa, un término MESH, en el contexto, digamos, si es que uno apunta o después quiere publicar en una revista americana del extranjero, o un término DEX. Los descriptores de ciencia de la salud, pues también tiene y define los términos. ¿no? Entonces, la mayoría de congresos, pues va a colocar esos dos. Entonces, uno tiene que verificar que esto esté escrito de una manera adecuada. En la parte del español no hay mucho misterio. Gracias, bueno, eso es algo como que le podemos decir, como mucha suerte, que existe. Y que se maneja de manera bastante concreta. Entonces, no varía muchísimo. Si uno tiene, por ejemplo, adenocarcinoma gástrico hepatoide, pues mis dos palabras serían adenocarcinoma gástrico más eh, un adenocarcinoma hepatoide, depende cuál es la variante. Entonces, ya uno va usando. Algo que sí recomiendan, y esto va a un consejo así adicio, adicional para tu publicación científica, pues es que en la publicación sí si coloque la mayor cantidad de palabras clave. ¿Por qué? Porque esto te sirve justamente para que tu artículo sea encontrado. Imagínense que alguien quiera hacer una revisión sistemática de casos clínicos, que bueno, es una nueva vertiente que ahora se está trabajando, y a la hora de hacer su búsqueda avanzada, muchas veces uno se basa en los keywords, entonces uno tiene que saber seleccionar bien. Entonces, dentro de la perspectiva de un congreso científico no hay mucho misterio, no hay tanta duda, pero lo que sí te recomiendan para la publicación científica, va. Dentro de un puntaje para un Congreso Científico como Revisor, pues los keywords no tienen un peso tan elevado, pero sí tenemos que ver y observar la correlación que exista entre tu título y las palabras clave. Por ahí también el abstract tiene que tener algunos datos adicionales que por ahí no los mencionan en el título, pero principalmente eso. ¿no? Si tú sacas una nueva palabra, tiene que estar al menos en tu título o en tu abstract, de tal manera que se justifique por qué estás usando eso. ¿no? Si por ejemplo estamos hablando de un caso de neurosífilis y por ahí yo coloco cáncer y en ninguna parte de mi texto dice cáncer pues eso está mal ¿no? entonces uno también tiene que ser cuidadoso como revisor y ver no porque a veces uno piensa no y eso ha pasado y también lo puedo decir como experiencia propia ¿no? cuando uno quiere mandar y siempre al último momento pues está esperando el último penúltimo día para enviar pues ya están todos apurados etcétera y la parte de keywords pues la dejan al final no pero tiene una relevancia si bien no, no tan profunda a la hora del Congreso Científico, a la hora de la publicación sí. Entonces, de esta manera, pues nosotros también enseñamos. ¿no? Y si alguien se equivoca, pues hay que enseñar dentro de la revisión, ¿no? A la hora que se brinde la retroalimentación, especificar, comentar cuáles son los detalles y qué se tiene que seguir. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, acá tienen dos, ¿no? Una vertiente que usa tres cuatro palabras claves y otra vertiente que usa hasta dieciséis palabras claves. Entonces, en la publicación científica te pueden permitir, eso depende mucho en de la revista pero dentro del Congreso Científico rígete a lo que te mencionen y lo coloque. Y que estas palabras, si son en inglés, tienen que estar verificadas en los términos mesh, y si son en español, en los términos text. Usualmente lo uno también verifica. De 2 a 5 pues es lo que digamos comenta. Ahora, en la palabra el abstract sí es algo que usualmente nosotros sufrimos, y es porque el abstract... Va a ser tu carta de presentación, como les decía al inicio, de lo, para tu primera fase. Dentro de una perspectiva ya posterior, pues para una publicación, pues va a ser tu carta de presentación para el editor. Y va a tener distintas vertientes. Primera cosa que tienen que recordarse. Y primera cosa que uno tiene que evaluar también al momento que está revisando. Si en las bases te menciona que tiene que ser un abstract, no estructurado, no tiene que tener estos subtítulos. Segunda consideración. Si es que en, el, en la guía o en las bases menciona que tiene que ser un un abstract con subtítulos o estructurado, se llama, uno tiene que verificar que esté cada una de las secciones. Y tercera condición para esta parte inicial, pues tenemos que verificar cuáles son esas eh, secciones que uno estructura, porque a veces existen abstract que colocan discusión. La mayoría de veces, tanto para congresos científicos y tanto para publicación, no te van a pedir discusión. Lo que te piden es justamente estas tres secciones. Tu abstract, la presentación del caso y tu conclusión. Solo esas tres partes. Segunda condición a tener en cuenta, la cantidad de palabras. Un abstract, usualmente para un artículo original, no pasa de 250. Por ende, un caso clínico, que es un reporte más breve, no debe pasar al menos de 200 palabras. Y eso es algo que uno tiene que tener en muy en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces nos excedemos y a veces también no tenemos esa capacidad de síntesis que es necesaria, no solo para, eh, no solo para la parte inicial, ¿no? sino que para todo el, digamos, para todo el proceso que va a durar. Entonces, ¿qué debemos incluir? Ya saben que son estas tres secciones. Uno como revisor también tiene que evaluar que esté. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pensamos y tratamos de adaptar. No, a mí me han enseñado que tiene que ir estructurado, sí. No, a mí me han enseñado que todo tiene que ir corrido, listo. Pero uno tiene que respetar y basarse en las bases de un concurso. Justamente por eso existen, ¿no? Y por eso todos los revisores, todos los autores tienen que tener. Acceso. Y uno tiene que respetar. Si alguien, por más que esté bonito, bien estructurado, bien denotado todo su abstract, y en el texto diga, no se hace un abstract estructurado, se hace un abstract descriptivo de forma continua, se tiene que respetar eso. Si, por ejemplo, tiene una calificación de cinco puntos como revisor, pues le considero dos o tres, por más bien que esté. Porque justamente uno tiene que seguir a pie de la ¿Y por qué dirás, Pedro, pero esto puede ser malo, etcétera, etcétera? No, sino que esto te enseña y a futuro también va a servir. Porque recuérdense lo que les dije al inicio. Un Congreso sirve para que uno mejore su performance y una vez que lo presente a la revista, pues sea aceptado. En la revista te van a poner esas condiciones. A veces te va a decir, quiero un abstract estructurado, quiero un abstract no estructurado. Entonces, si uno no revisa y se acostumbra, ah, miren, el Congreso lo mandé como sea y al final me aceptaron, pues te das cuenta y está mal. Entonces, hay que ser bastante cuidadosos con eso. Entonces, uno como revisor también tiene que tener en cuenta y hacer respetar lo que se menciona en las bases. Segunda condición, las, cada una de las secciones, en la presentación del caso, la introducción y las conclusiones. ¿Qué tiene que tener más contenido? La presentación del caso. En esta sección del abstract, si bien no tienes que colocar todo, tienes que colocar los puntos esenciales. De tu cas descripción de caso. Otras veces, ¿cuál es un error clásico? Un error clásico es que a uno agarra y la, el primer párrafo de tu descripción del caso, paciente varón de 34 años, eh, procedente de tal lugar, etcétera, lo copias tal cual en tu descripción del caso en el ápice. Y al final solo estás presentando a un paciente varón que tiene tales síntomas, y, y cuál es su diagnóstico, cuál fue el tratamiento, etcétera. Entonces no hay ninguna correlación con tu título, entonces eso va mal. Entonces, muchas veces uno por querer eh, ya mandar su trabajo, ya no tiene tiempo, eh, querer pasar a esta parte del abstract, no le da la importancia cuando esto es lo que realmente vende tu trabajo. Más que tu contenido en sí, tu abstract va a ser lo que más resalta. Entonces, hay que darle la debida importancia. Segundo dato un que uno tiene que evaluar también y que también tienen que tener mucho cuidado y recomendar, obviamente, a los autores al momento de revisar, es que la parte de introducción muchas veces se, uno se abruma y quiere hacer todo un libro del tema que ha hecho entonces en el abstract también se llena los como no sé de las 200 palabras 100 son en la introducción entonces eso también está mal tu introducción tiene que ser bastante concisa mira voy a ver este una meningitis eh, streptocócica entonces voy a hablar de las meningitis de los tipos y termino con la meningitis estreptocócica listo nada más me centro en la descripción del caso y al final la conclusión y la conclusión qué es en pocas palabras, es qué te ha enseñado este caso o qué enseñanza deja de este caso para la comunidad científica. Eso es algo muy importante que uno tiene que tener en cuenta. Y también traten de no sobreestimar sus resultados. Miren, este tratamiento funcionó, listo. Y uno en sus resultados, bueno, perdón, en su conclusión, coloca en adelante todos los tratamientos, o bueno, todos los casos de esta enfermedad deben ser tratados con este medicamento. Y realmente uno está mal porque... Ni siquiera un ensayo clínico fase 3 que esté randomizado, pues te puede colocar eso. Existe algo que se evalúa costo-efectividad, etcétera, etcétera, que ya son variables externas. Tú puedes sugerir y al final colocar: este tratamiento fue efectivo en este paciente. Se sugiere a futuro pues poder desarrollar estudios con mayor cantidad de pacientes donde se evalúe este tratamiento para poder verificar su uso y poder extrapolarlo a mayor cantidad de personas. Listo, con eso pues tu, tu resultado, tu conclusión que dice, pues mi tratamiento funcionó, necesitamos más evidencia de mayor nivel y con eso al, fin, al futuro se puede trabajar y se puede recomendar mejor. Con eso sumamente una conclusión bastante clara, concisa, con lo que va tu objetivo. ¿no? Y en este caso, ¿cuál es tu objetivo? Este caso clínico es describir esta rareza del caso, mostrar la enseñanza y al final ejemplificar o bueno, describir, extrapolar lo que uno encontró dentro de las conclusiones. ¿no? Entonces... Esos detalles son muy importantes que uno tenga en cuenta. El abstract generalmente pues lo vas vas hacer hacer final no, 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 te arriesgues a hacer al inicio porque más puede llevar a confusión. Trata de que esto sea al final. Avanza con las demás que Por más que la guía Kerr te ponga como punto 3, pues la guía Kerr te pone en un punto, digamos, ordenado de la parte superior la parte inferior. Pero este tiene que ser uno de los puntos que tú tienes que modificar y trabajar de mayor manera a la parte final cuando ya hiciste todo el manuscrito. Pasamos al punto cuatro, Entonces, ya vamos viendo, cada uno tiene un peso distinto. Al final, más o menos, he hecho como que una ponderación que yo le podría dar a cada una de las secciones para que, digamos, el comité organizador o las personas que están evaluando, pues le den una perspectiva. ¿no? Entonces, al final, para que más o menos sepan cuánto vale cada sección, etcétera, para saber cuánto evaluar. ¿no? Entonces, la introducción también es algo bastante eh, importante de tener en cuenta. La introducción va a ser la presentación que lo vas a tratar. Y en manera simple, ¿se recuerdan que digamos en un artículo original generalmente tienes tres párrafos? El párrafo final pues eh, es tus objetivos, el primer párrafo son los antecedentes y el segundo es la justificación, pues en, en el caso clínico varía mucho. Varía mucho esta estructura, pero lo que usualmente se usa y se dice es que tu introducción tiene que ir de lo general a lo específico. ¿Me explico de una mejor manera? Y les muestro un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tengamos el caso, de el, el caso que le mostré inicialmente, que era un carcinoma miopitelial de vejiga en un paciente pediátrico. Si te das cuenta en el título, yo tengo que hablar de dos cosas importantes. Primero, el cáncer miopitelial y segundo, el cáncer de vejiga en un paciente pediátrico. Entonces, mi primer concepto tiene que ir relacionado al cáncer de vejiga tal vez en un niño y el segundo acerca del carcinoma miopitelial o al revés una vez que hablo de ambos conceptos de forma concreta, tengo que unir ambos conceptos, es decir, carcinoma epitelial de vejiga en un niño y ver la evidencia acerca de eso y al final justificar por qué estoy reportando. Entonces, en este caso, ¿yo qué hice? Colocamos, eh, bueno, con mis compañeros que hicimos, pues, el primer párrafo, colocamos acerca de lo que es el carcinoma epitelial, el segundo pequeñito, acerca de lo que es el cáncer de vejiga en el niño, cuál es la variante más rara, etcétera, y el último, la última sección acerca de este carcinoma epitelial de vejiga en niño. Resulta que no había habido un reporte previo. Eso sí, nunca usen la palabra nunca ni el primer caso. Eso. eso es una recomendación clásica que también se tiene que evaluar y revisar. No usen la palabra nunca, es el primer caso, a pesar de que realmente sea el primer caso, no uses esa palabra. No, no se ve bien y algunos revisores, incluso uno como revisor, tiene que evaluar y corregir eso. Entonces. Eh, ya teniendo estas dos secciones en la parte final, pues colocamos que es, se está reportando este caso debido a que esta variante anatomopatológica no ha sido reportada previamente en el contexto de este niño. Bueno, en contexto, perdón, de niños en la región de Virginia. Entonces, Eso fue la justificación y al final ya te está dando a conocer que el objetivo va a ser describir eso. Entonces muchas veces tu justificación y objetivo puedes colocarlo de forma explícita. ¿no? Entonces acá pues hay distintos tipos, distintas variantes que ustedes van a ver incluso existen congresos y también revistas que los casos clínicos no quieren que lleven introducción. Y esto ya es una perspectiva propia del congreso, propia de la revista, porque muchas veces ellos mencionan que la introducción no tiene tanto tanta utilidad en un caso clínico porque justamente tú quieres ver cuál es la parte esencial de ese caso clínico. Entonces, irte por las ramas, hacer una revisión, pues eso parece más una revisión narrativa. Entonces, va. Dos cosas para finalizar esta parte. ¿Cuánta bibliografía usar y cuántas palabras? No más de 300 te recomiendo. Y segundo, bibliografía no más de 6 referencias para una introducción de un caso clínico. Entonces, eso es muy importante que tenga en cuenta y siempre de lo más general a lo más específico. Acá también tiene una ponderación regular, pero sobre todo hay que recordar que esto no es un texto, no es un libro. Muchas veces uno se emociona y hace toda la bibliografía, incluso desde cómo se llama la enfermedad. Por ejemplo, esta enfermedad, pues fue descubierta en 1900 tanto, en su descubridor fue tal, entonces, pero uh, vamos con, por partes, ubícate, ¿cuál es el contexto? ¿Tú quieres saber un poco la historia de esto o, o vas de frente a este punto? Entonces, por eso, uno tiene que ser muy cuidadoso con su introducción y usar las palabras bien, entonces, eso es muy importante. Y la última sección, siempre un pequeño objetivo, ¿no? Como les decía, ustedes pueden usar tipo justificación objetivo en la última sección, pero algo bastante concreto también, ¿no? no hagas la descripción del caso en la última sección, sino algo bastante conciso. Acá vamos a describir un caso de un paciente de 34 años, previamente sano que luego presentó esto y fue diagnosticado por la siguiente enfermedad. Punto. Entonces ahí ya terminas toda tu introducción. Fíjense cuántas palabras, ¿no? No es tan amplio, no pasaré 200 palabras esta introducción, igualito acá. Entonces esa introducción pues tiene que ser bastante concisa, concreta, pocas palabras e ir de frente a lo que me centro y a lo que me interesa. Son los conceptos claves y que uno también tiene que evaluarlo de esa manera. Punto 5. Pues ya empezamos con la descripción del caso. Ustedes recordarán que justamente cuando hacen artículos originales, seguramente con la doctora Yolanda lo han visto bien, eh, la parte de métodos y resultados es lo que más peso tiene en un artículo original. En un caso clínico, ¿cuál es la parte que más peso tiene? Tu descripción del caso y tu discusión. Entonces puedes tener una introducción bueno leve no tan, no tan fuerte pero si tienes una buena descripción del caso y una buena discusión tu caso es muy bueno entonces eso es algo que importante a tener en cuenta entonces lo primero que uno tiene que empezar y esto sí es un punto adicional ¿verdad? si se dan cuenta es un ítem de la guía care, y al final por ejemplo vamos a poder ver cuánto puntaje se le da a cada uno pero esta parte de la información del paciente muchas veces nos salteamos. Imagínense acá, ¿no? Por ejemplo, acá de frente dice que es una paciente de 62 años mujer que fue diagnosticada con carcinoma escamoso de cervix. Comparen con este segundo. Paciente varón de 45 años admitido al servicio de neurología en el año 2017 que presentó los siguientes síntomas. Listo. Entonces, eh, ven que ahí hay una diferencia, ¿no? Y el tercero, fíjense, paciente mujer de 34 años con no. Eh, no antecedentes patológicos de importancia en el pasado que presenta tal, tal, tal. Se dan cuenta, es un poco más completo. Y eso es a lo que ustedes tienen que apuntar. Si bien no van a colocar toda la información del paciente, no, por ejemplo, no enfermedades congénitas, no eh, enfermedades de transmisión sexual, no este, defecto en el desarrollo y el crecimiento, y cada uno de los puntos que nos hacen colocar en la historia clínica, pues uno tiene que especificar que primero la información demográfica, edad, sexo, ocupación, etnicidad, por ejemplo, los síntomas por los cuales acude el paciente. Y lo tercero es la información médica, los antecedentes familiares y personales y los antecedentes también psicosociales. Entonces, porque esto influye muchísimo. En la mayoría de veces traten de colocar en todos. Si bien no siempre todos van a tener, pues coloquen como esta última sección, lo ¿no? que no tiene antecedentes en pasado de importancia. De tal manera que ya están colocando que no existe ningún antecedente relevante. Entonces ya uno también va yendo y va siendo más concreto con todo este contenido. Segundo punto que uno tiene que tener esta parte, y es creo que el muy más complicado. Por ejemplo, imagínense un caso clínico en el cual quiero ver una recaída. Esta paciente, imaginemos, tuvo un cáncer de mama, pasaron cinco años y en el caso de la recaída tuvo una mutación nueva en el gen y este, este tumor era rarísimo, no sé, algo así. Entonces, ustedes tienen que definir cuándo va a comenzar la historia, si en la recaída o cuando recién le diagnosticaron cáncer de mama. Y esa es una gran pregunta, porque muchas veces, a pesar de que ahorita parezca sencillo, esta es una pregunta muy, muy difícil, porque al, eso va a depender mucho tú cómo vas a establecer una secuencia lógica de eventos. ¿Y quién decide si empiezo del diagnóstico de cáncer de mama o empiezo del momento de la recaída? Es el autor o los autores. ¿no? De esa manera, pues uno ya define. Y eso también tiene que estar especificado ahí. Si es que, por ejemplo, yo quiero empezar con la recaída, mi parte inicial de información del paciente sería paciente mujer de 45 años con antecedentes de importancia, con diagnóstico de cáncer de mama hace tres años. Y ahí cada uno va colocando. Entonces, se dan cuenta que varía esta información inicial. Entonces, eso también tiene que ver. Desde ahí empieza la secuencia lógica que más adelante lo vamos a ver. Y la secuencia temporal. ¿no? Entonces, eso es muy importante que tenga en cuenta. Otro punto común de falla que se tiene ahí, digamos, en esta sección y que uno como revisor, pues, tiene que también tener muy en cuenta. Que muchas veces, pues, eh, uno no coloca una temporalidad, no coloca un tiempo. Imagínense que yo coloque eh, paciente, ingresa uh, al hospital con los siguientes síntomas, listos sin pasado de importancia y demás, eh, y luego de tres años, pues uno ya va relatando tres años después, etcétera, pero no hay una fecha de comienzo. Eso te desequilibra mucho y puede generar también tergiversidades, tergiversidades ¿no? dentro de lo que uno puede analizar y entender el caso clínico. Es por eso que se recomienda. En la parte inicial, o ya sea durante el contenido que uno va a relatar después, se coloque un punto de fecha. No necesariamente 15 de febrero del 2017 ingrese el paciente. No. Si no, basta con febrero del 2017, de tal manera que te da un punto de inicio. Entonces ya con eso, pues ya puedes ordenarte en el tiempo y tienes una secuencia temporal bastante adecuada. Entonces recuerdes este punto 5, que es información del paciente. Información demográfica, principales signos y síntomas y los antecedentes de importancia tienen que estar especificados en la parte inicial. Cada uno de estos tiene un peso y cada uno de estos se evalúa de forma distinta. Una vez que ya se tengan cada uno de los síntomas y demás, pues se tiene que también tener los, la presentación clínica. Y esto va a variar un poco, porque como les decía, pues si es que uno, por ejemplo, va a evaluar la recaída, pues tiene que evaluar cuando el paciente ingresa a la recaída, pero cuáles han sido los síntomas. Porque algunos pacientes, y esto también se tiene que especificar en el texto, pueden ingresar por emergencia o pueden ingresar por consulta externa, como le decimos acá, no sé, eh, no sé cómo, digamos, si todos manejan el mismo término, eh, donde uno acude a un consultorio y el, el paciente, el doctor lo evalúa y se da cuenta que hay algo grave, y entonces lo interna. Pero puede ser al revés, ya acude frente a la emergencia. Y va, entonces esto se tiene que especificar porque justamente se tienen que tener los hallazgos clínicos. Cuánto de temperatura tuvo, la presión arterial. A veces puede ser irrelevante o decir todo está normal. Pero si es que no quieres colocar cada uno de los detalles, pues coloca y especifica presión, temperatura normal. A veces por la cantidad de palabras que vas a tener no hay no hay espacio y no es de relevancia. Pero por ejemplo, vas a reportar un caso de un embolismo pulmonar, no sé. Entonces, la frecuencia respiratoria, pues, tiene que estar explícita. Tienes que colocar de tal manera que uno también ya se vaya haciendo la idea. Porque, ¿cuál es la otra intención de tu caso clínico? Es que sea como un reto para el lector. De tal manera que el lector pueda interpretar e ir viendo dentro de esta secuencia de análisis. Y seguir la secuencia que uno está presentando. Entonces, eso es muy importante. Entonces, los hallazgos clínicos se tienen que colocar de forma concreta. Entonces ya estamos llegando, pasando la mitad, en el punto 7 está la secuencia temporal. Y esto, ojo, esto con esto mucho detalle. Cuando ustedes hagan el manuscrito, hasta ahorita todo hemos estado hablando del texto que van a evaluar, del texto que se va a evaluar y el texto que ustedes van a redactar, pues uno tiene que tener en cuenta que en el punto 7, que es el punto de temporalidad, pues tiene que ver que al momento de redactar el texto no es necesario que tú crees esto, su línea de tiempo. Pero, ¿dónde te va a servir esta línea de tiempo? Y esto es como que un, un punto adicional, no hay pierde, con esto vas a ganar el concurso. Es como que usualmente así decían. Esto lo puedes usar a la hora que hagas tus diapositivas. Si al momento de hacer tu diapositiva tú colocas una línea de tiempo en cada uno de los eventos, entonces eh, se puede manejar. Entonces, esto sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Segundo, eh, tienen que tener en cuenta las siguientes condiciones, ¿no? Que a veces estos tiempos eh, pueden ir en tablas, en figuras, dentro del texto, pero no lo recomiendo. Les va a quitar una imagen, les va a quitar una tabla, entonces no, no va mucho. Si ustedes en el texto escriben una buena secuencia temporal, pues va bien. Y no es necesario que lo coloquen, pero donde sí les va a servir muchísimo es al momento de proyectar sus diapositivas, y uno también como revisor, tienen que recomendar eso. O sea, uno revisando, pues dice mira, porque si tú escribes en texto lo mismo que has escrito en tu texto, lo copias a tu diapositiva, pues es muy pesado de leer, aburre y a veces pues no, no tiene un puntaje. ¿no? Entonces también se evalúa la calidad de las diapositivas, entonces no se pondría un puntaje alto. Y uno como revisor pues tiene que recomendar eso, mira, para que se entienda mejor, usa una línea de tiempo en tus diapositivas y el texto con esa secuencia temporal manténlo en el manuscrito. Entonces eso con esa parte. El punto 8 es el proceso de diagnóstico. Y como cualquier diagnóstico que nos han enseñado, pues no sé cómo, digamos, ustedes lo veían, existe un diagnóstico sindrómico, diagnóstico nosológico, diagnóstico etiológico, etc. Acá va más de un concepto de método diagnóstico, los, eh, digamos, retos en el diagnóstico y el diagnóstico diferencial. Son tres cosas que uno tiene que considerar al momento del diagnóstico. No de frente uno ir y se le realiza un MRI, pero una resonancia magnética. Y el paciente se encuentra eh, un cráneo faringioma de frente. Entonces uno ve y dice: Entonces los doctores de frente han diagnosticado un cráneo faringioma. Entonces no sirve de mucho eso, porque justamente como les decía al inicio, tiene que ser como que un reto también para el lector. Entonces traten de colocar también el diagnóstico diferencial. Ah, mira, un cráneo faringioma se puede confundir, no sé, con un tumor de la silla turca. Eh, un macroadenoma, entonces al momento de la, de, de la resonancia magnética se estableció como posibles diagnósticos tal, tal, tal. Luego se descarta este, este procedimiento, bueno, estos diagnósticos por tal, tal, tal motivo. Y entonces uno también coloca. Otra condición que uno tiene que colocar y especificar, y uno como revisor también evaluar, es el punto de que se tiene que observar y se tiene que visualizar lo que son los retos del diagnóstico. En Perú, yo sé que en sus países también en Latinoamérica, no todos tenemos el mismo acceso a todos los, digamos, todas las técnicas diagnósticas. Por ejemplo, acá, yo les pongo una imagen donde está una radiografía, una tomografía, y este, este procedimiento que se llama el famoso PET-SCAN. Es una, una, es una tomografía por emisión de positrones, que justamente va a medir la cantidad o la acumulación de glucosa en ciertos tumores que son glucogénicos que van a concentrar y se van a manifestar ahí, ¿no? entonces uno ve y acá está el cáncer de pulmón. Pero por ejemplo en mi país solo tenemos, si mal no estoy, dos PET a la actualidad o tres, no creo que más. Entonces es difícil de, de usarse. Pero por ejemplo ustedes ven, lleva luego un cáncer de pulmón, ¿cuál es el gol estándar? Pues es un PET scan. Entonces digamos en tumores de, de pulmón que son muy pequeños que uno quiere evaluarlos y que solo lo vean como un simple nódulo para un diagnóstico precoz se puede usar el PET-SCAM entonces eso iría como un gol estándar pero al momento que uno redacte pues no va a tener eso entonces uno también tiene que especificar no porque vas a quedar mal no porque vas a hacer quedar mal a tu país sino porque de esa manera justificas por qué se usó este mecanismo o este procedimiento y por qué no se usó otro porque de esa manera pues cualquier lector de forma externa, se preguntaría y diría, a ver, mira, yo estoy revisando tu trabajo y me presentas un caso de un paciente con cáncer eh, gástrico. Lo que yo frente voy a ver para ver tu diagnóstico es tu lámina anatomopatológica. Y si tú muestras y me muestras que no hay una lámina patológica, yo en mi, digamos, en mi cabeza me estoy haciendo la pregunta, ¿y cómo sabes que es un cáncer gástrico si no hay una lámina? Entonces, eh, es igual. Cuando uno va a sumitirlo a una revista, la revista te va a hacer el mismo, digamos, la misma pregunta. Entonces te voy a rechazar justamente por eso. Entonces, si tú no colocas la lámina y, por ejemplo, colocas solo la endoscopía porque solo tuviste acceso, pues colócalo. Entonces colócalo y mira, nosotros no tuvimos acceso, solo tuvimos acceso la, a la endoscopía y nosotros la imagen endoscopia, pues está ahí. Si sí, esto te quita puntos, sí, porque generalmente uno cuando habla de un diagnóstico bastante certero, en la mayoría de medicina dependemos tanto de la imagen y dependemos tanto de la anatomopatología. Entonces, si es que tienes estos dos, no hay pierde. Tu caso tiene un buen soporte a nivel de imágenes, pero si es que no tienes ello, pues como que se dificulta un poco. Pero hay diagnósticos que netamente no va a tener esto, por ejemplo, trastornos psiquiátricos, pero se tiene que especificar, por ejemplo, qué escala usé. Ah, o sea, la siguiente escala para medir la depresión. Y la gran pregunta sería: ¿por qué no usaste esta otra escala? Entonces, uno también tiene que justificar, tienen que ser muy cuidadosos con esto, porque esto también se evalúa. Y uno, como revisor, pues también tiene que ver y evaluar por qué no se colocó. Uno, como revisor, también tiene el trabajo de poder llegar a la perfección, por decirlo así, entre comillas, perfección de sus trabajos, para que de esa manera sus trabajos, al momento que pueda ser enviado a una revista, pues sea publicado. Otro que es común, traten de que las imágenes de los laboratorios cuando son muchísimos, porque a veces se le saca una, no sé, un hemograma el 18 de marzo, también se le saca un hemograma el 24, si el hemograma es necesario, es decir, relevante para el texto, pues lo colocas. Pero si no es relevante, pues, pues no va. Pero por ejemplo, una leucemia, tú necesitas una citometría de flujo para poder medir y evaluar qué tipo de leucemia es, la cantidad de blastos y demás, pues tiene que estar explícito, ¿no? Ya tú decides si es que lo vas a colocar como una tabla o como un texto. Yo también como revisor tiene que darse cuenta, si por ejemplo, un revisor evalúa y ve que en el texto hay muchísimos números. Tú colocas proteína 8, este albina 3.4, no sé, etcétera, etcétera. Entonces, se ve abrumador para que no lea. Entonces, puedes recomendar y dar la apreciación al momento de la retroalimentación y decir, "Colócalo en una tabla y te va a servir mejor y te puede salir un gráfico así." Entonces, Sirven, ¿no? Entonces hay que valernos de esas herramientas para poder evaluar eso, ¿no? Electrocardiogramas, endoscopías, algún otro mecanismo que uno tenga, perdón, procedimiento que tenga y que tenga evidencia, úsenlo, colóquenlo, de esa manera les va a servir. ¿no? Eh, ¿Cómo se coloca el diagnóstico diferencial? Las láminas anatomopatológicas, por ejemplo, si es cáncer, traten de la inmunohistoquímica. Sé que no todos los hospitales tienen acceso a, a inmunohistoquímica, no siempre se tiene acceso, pero si es que pueden, pues va, ¿no? Si no, simplemente la atención clásica de metoxilina y neocina. Y siempre, por favor, usen flechas, resalten algo, coloquen algún medio donde uno verifique, ¿no? Porque a veces tú me colocas, por ejemplo, los cuerpos de Aubert. Listo, yo como revisor, pues genial. Tú me dices cuerpos de Aubert, pero yo no sé cuál es. Entonces ahí también como que confunde un poco, ¿no? Entonces, uno lo puede colocar sobre todo en la parte de congreso, ¿no? Y a la hora que uno hace la presentación en diapositivas también, ser bastante explícitos y cualquier imagen que uno tenga, pues siempre especificarlo, ¿no? identificar. Este es un tejido cardíaco, es una miocarditis, donde se evalúa justamente por toxicidad de un anticuerpo monoclonal. Entonces, eso es lo que se está evaluando. Siempre la descripción de cada imagen tiene que ir tanto en el texto como al momento que ustedes expongan, en el, al momento de exponer, como un revisor, por ejemplo, verifica que alguien sabe el tema cuando no expone sin letras. Imagínate, tú puedes colocar estas cuatro imágenes en el texto y luego vas explicando cada una. Listo. Entonces explicas, pues es porque sabes, no? Entonces no hay necesidad de colocar este subtítulo, pues en el texto. A veces no colocaba, pero también es una recomendación que con el tiempo uno va aprendiendo. Y acabando, pues la parte final es la intervención terapéutica. En la intervención terapéutica sí hay que ser bastante claro O sea, por ejemplo, viene un paciente con faringoamigdalitis, pues se le da amoxicilina. Y si es que, por ejemplo, esto tiene cinco puntos, yo les pongo uno. ¿Por qué? Porque justamente uno tiene que especificar la dosis, cuántos días se les dio y cómo el paciente responde al tratamiento. Estos tres puntos son sumamente importantes, son los puntos que se evalúan, acá los pueden ver, y cualquier cambio que exista se tiene que especificar. Imagínense que el paciente no responde a este tratamiento. Entonces siempre existe una segunda línea. Si no se puede esta segunda línea, tercera línea. E incluso, por ejemplo, en los casos de, de cáncer, pues existe tratamiento paliativo. Entonces uno tiene que especificar. Entonces sean muy cuidadosos con la terapéutica. Sean bastante explícito con las dosis, la vía de administración, porque es distinto, con 25 miligramos vía oral o vía endovenosa. Entonces eso también se tiene que especificar, colocar y eso también uno como revisor tiene que estar bastante atento evaluar cada uno de estos puntos, ser bastante explícito, porque esto le va a servir. A veces uno como revisor se olvida, simplemente ve el contenido y no evalúa nada más que ello, pues realmente la labor como revisor pues no está siendo bien ejecutada, ¿no? Porque por más que tengamos varios trabajos, pues también hay que verificar al momento de, incluso hasta cuando se va exponiendo, es pues verificar que todos los datos que uno va exponiendo estén acordes con lo que ha escrito. Porque a veces algunos escriben y al momento de exponerse se inventan cosas entonces como que qué pasó acá tú estás exponiendo lo que era lo que tenía que ser o lo que está en el texto es lo que lo que tenía que ser entonces cuando existe esta disyuntiva es donde uno también tiene que especificar y evidenciar al autor cuál ha sido por qué está existiendo esta disyuntiva cuál realidad para que en ese momento el congreso pues por más que le, no les vas a poner un puntaje adecuado le va a servir para que después de ese congreso modifique y siga mejorando entonces por último, y con qué uno cierra la parte de la descripción del caso, es con el seguimiento y cuáles han sido los resultados. No se olviden de esto, porque a veces algunos ponen, el paciente recibió eh, amoxicilina eh, 10, mil, 10 miligramos por decilitro por 10 días, punto final. ¿Y qué pasó con el paciente? ¿Qué pasó con el paciente? ¿El paciente está bien? ¿El paciente está mal? Eh, ¿Tuvo recaída? Eh, necesito otro tratamiento esta disyuntiva pues es algo que muchas veces uno se olvida entonces uno como revisor también tiene que verificar tiene que verificar que la parte final del texto nos muestre y nos evidencie cuál fue el resultado del paciente y por eso siempre está la sección de seguimiento y resultados y cuál es la mejor forma de seguimiento es qué pasó hasta la actualidad por ejemplo yo recuerdo muy bien que pusimos en la parte de seguimiento para terminar la descripción del caso ese primer caso que les escribí el paciente, eh, dos años y medio después de recibir la última quimioterapia, se encuentra libre de enfermedad. Y en su último control, en fecha tal, se evidenció en la radiografía ninguna opacidad a nivel de ambos campos pulmonares y a nivel de los exámenes de los marcadores tumorales, los marcadores tumorales estaban inferiores al nivel normal. Punto final. Entonces, ahí ya se especifica que a la fecha, que ese tiempo era 16 de mayo del 2020, el paciente después de dos años de tratamiento, pues funcionó y actualmente se encuentra libre de enfermedad. Entonces, ya uno especifica y va, ¿no? igualito acá, algunos incluso colocan un subtítulo para colocar cómo se encuentra actualmente. Después de tres meses, acá, por ejemplo, el paciente tuvo una, eh, una recaída y falleció. Entonces, en otros casos, igual manera. Entonces, uno tiene que ser bastante explícito. y pasó con el paciente respondió bien al tratamiento, no respondió bien al tratamiento, qué se le va a dar. Entonces, la secuencia lógica tiene que acabar toda tu descripción del caso con lo que pasó hasta hoy día. Y si llega a fallecer, pues también explicar cómo fallece el paciente y cuándo fallece el paciente. Porque esos datos sirven. Y esos datos también tienen que ser reportados. Entonces, uno tiene que ser bastante explícito con ello y ser muy cuidadoso al momento de redactar. Entonces, el punto 11, a pesar de que sea solo un punto, pues es un punto el cual vale muchísimo. Uno en la discusión, así como te dan cuenta que la presentación del caso hemos visto cinco puntos de la guía CARE, son seis, si mal no estoy. Lo que nosotros tenemos que recordar que, igual forma, la discusión, a pesar de que solo sea un punto en la guía CARE, si imagínense, le damos a la descripción del caso 20 puntos, la discusión le pongo 20 puntos más o le pongo 15 puntos. ¿Por qué? Porque justamente la discusión es cómo uno va a contrastar sus resultados con la realidad. Imaginemos que un paciente tuvo y encontró que esa enfermedad que él estaba reportando, bueno, que, que el, que estaba reportando el paciente, eh, digamos, este, esta enfermedad pues ya era algo común. En el reporte tal, de tal persona, donde se ve un paciente similar con las similares características que recibió el mismo tratamiento, el paciente respondió igual. Si uno como revisor identifica eso, mi primera pregunta hacia el autor sería, ¿por qué si es que ya hay algo publicado similar a lo tuyo, has vuelto a reportar algo de, de esta forma? Entonces también esto sirve para poder ver la perspectiva del autor, para que justifique. ¿Por qué está haciendo? Entonces, la discusión te sirve tanto para que uno se informe como revisor y también para poder verificar que esté bien discutida cada una de las secciones. En la discusión se tiene que discutir cada una de las secciones que tú has escrito en la descripción del caso, las características clínicas, el tratamiento, etcétera, etcétera. Pero a quien más peso le tienes que dar o más palabras le tienes que dar, justamente es a lo que te interesa. No es tiene una presentación clínica rara. ¿no? Entonces, a lo que más voy a discutir es a la presentación clínica. Este paciente tiene... Eh, el tratamiento distinto entonces a lo que más voy a discutir es el tratamiento pero se discute todo ojo con ese detalle entonces y siempre cómo se empieza una instrucción de un artículo original como un resumen de los resultados entonces cómo se empieza una discusión de un reporte de caso con un resumen de tu descripción del caso entonces eso es algo muy importante la parte final de la discusión eh, siempre bueno no siempre porque algunas revistas algunos congresos te piden que es conclusiones entonces, las conclusiones lo colocas en ese ítem. Pero si es que no te piden, digamos, conclusiones como un ítem separado, la ultimo, el último párrafo de nuestra discusión tiene que ser las conclusiones. Y dentro de las conclusiones se recomienda que se coloque también las limitaciones en caso existieran, porque, por ejemplo, nosotros no contamos con tomógrafo. ¿Eso debió ir ahí o debió ir en el diagnóstico? Ojo con ese detalle también de las limitaciones. Recuerdan dónde debe ir cada sección y si son ya limitaciones externas, uno las tiene que especificar. Y para posteriormente poder evaluarlas, ¿no? Y como punto final es el, el consentimiento informado y la perspectiva del paciente. Uno como revisor ya casi voy a ser bastante tajante. Si, por ejemplo, alguien presenta un reporte de caso y al final de las diapositivas no presenta un reporte de caso, no está como anexo su consentimiento informado, pues ese reporte de caso no tiene validez. Así sea el primer caso que se reporte en el mundo que sea una nueva enfermedad que esté reportando, no sé, por más que sea eso y no tenga un reporte, un informe con consentimiento informado, no tiene peso, no tiene validez, se anula. El puntaje que tenía 50 de, de 50 puntos hasta ahí se va a cero. Porque el consentimiento informado es lo que prima. Y esto sí recuerden muchísimo, la ética debe primar antes que la ciencia, o bueno, la ética debe primar antes que lo científico. ¿Por qué? Porque justamente un reporte de caso uno vulnera y menciona ciertos detalles, imágenes, eh, especificaciones acerca de un paciente. Y uno tiene que respetar al paciente. ¿Cuál es la mejor manera de respetar al paciente? Pues es poder pedirle su autorización para poder usar tales imágenes. Entonces, estos detalles tienen que estar explícitos, escritos en el texto. Y también al momento de que uno presenta sus diapositivas, también presentar al menos una captura. No te pido que coloques todo el texto. Pero ahí está el consentimiento informado, y si lo quiere revisar más a fondo, dentro de anexos o dentro de la sección final del manuscrito, ahí está escaneado el informe del consentimiento informado. Con eso, validero todo, punto. Por más que sea el último punto, pues va. Algo que sí, la Guía Care, que lo ha adaptado el British Medical Journal, que es la revista quien saca la publicación de la Guía Care en el 2003, es la perspectiva del paciente, ¿no? Y no siempre es uno recolecta pero si tienen la posibilidad de recolectar, por ejemplo, al momento de que soliciten el consentimiento informado, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué piensa el paciente acerca de este? Pues es algo que te va a dar un plus. Se coloca y algunas revistas, pues ya lo están viendo. Entonces también te va a servir. Pero sí o sí, el consentimiento informado tiene que estar. Entonces, dentro de estas consideraciones éticas ya para ir terminando, pues esta ponencia, uno como revisor tiene que avalar eso. El consentimiento informado y al consentimiento informado tienes que darle bastante ojito. ¿Por qué? Porque tienes que ver, por ejemplo, si es que el paciente que está reportando es un niño. Ah, si está reportando un niño, entonces el consentimiento informado tiene que ir del padre y del niño. O solamente del padre, dependiendo qué edad tiene. Ahorita lo vamos a ver. Segundo, imagínate que en la parte del follow-up, en seguimiento, uno revisa, ve el caso clínico y ve que el paciente falleció. Entonces, mi gran pregunta sería: ¿a quién le has pedido el consentimiento informado? Y esa pregunta te la tiene que responder el autor. Tercero, paciente con incapacidad para poder firmar el consentimiento. ¿no? A veces hay alteraciones psiquiátricas y demás que impiden al paciente poder firmar quien te dio el consentimiento informado por parte del paciente. ¿Esto estuvo verificado por quién? Entonces, son preguntas que tienen que ir. Y paciente adulto, pues generalmente él mismo firma. ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y algo que hoy en día está surgiendo muchísimo: se dice que a futuro pues va a ser ya mandatorio. Hay que ver también si es que algún, alguno de estos casos clínicos ha pasado por comité de ética. Y eso ahorita les menciono. ¿no? Entonces, algo que se decía usualmente es que el consentimiento informado tiene que ser personalizado y elaborado por el autor. Y esto es una pregunta que los revisores también tienen que hacer. Al momento de revisar se tiene que verificar y ver si es que, ¿cuál es tu formato de consentimiento informado? ¿Quién lo ha hecho? ¿O de dónde lo has adaptado? Y eso es una gran pregunta porque a veces uno piensa que el consentimiento de formato tienes que buscar un formato universal, etcétera. No existe formato universal, existe un formato que les voy a compartir ahorita del British Medical Journal, traducido al español, que les puede servir muchísimo, eh, pero tiene que ser adaptado, elaborado por el paciente, perdón, por el, por el investigador. ¿Por qué? Porque no siempre tú vas a colocar lo mismo. Imaginemos, yo tengo un reporte de caso donde yo voy a colocar una imagen de la, de la del perfil lateral del paciente en la sección de la cara. Entonces, ya yo tengo que especificar en una sección ahorita que vamos a ver eso. Pero yo solo quiero usar, por ejemplo, su radiografía, maestro, de lo que de pulmón, donde se vio este nódulo de cáncer de pulmón. Entonces, eso también se tiene que especificar. Entonces, por eso que el investigador tiene que estar. ¿Quién tiene que hacer firmar este consentimiento informado al paciente? Se recomienda que uno de los autores. Al menos uno de los autores tiene que hacer firmar, si es posible, los tres. Y algunos casos tienen que ser sometidos y presentados al comité ético ojo con ese detalle este es el formulario de consentimiento ustedes pueden ver, bmj ingresan y luego colocan consentimiento informado y les dan este formato lo pueden descargar lo pueden usar y les da el nombre del paciente la relación con el paciente etcétera y esto justamente existe para poder especificar qué tipo de material se va a usar y todo este consentimiento todo lo demás se tiene que llenar y especificar al paciente cuando uno hace firmar el consentimiento informado, se tiene que especificar qué imagen se va a usar, cuántas imágenes, eh, dónde, se va, dónde se quiere publicar, incluso es, todos esos detalles se tienen que especificar, es lo que, lo que manda, digamos, la, la norma o digamos la guía, ¿no? Y esto tiene que ser respetado. En caso, por ejemplo, de pacientes que son mayores de 7, 8 años, se especifica que se tiene que tener que dar consentimiento del padre y del niño. Entonces, estos sí son detalles. Adicional, es decir, es menos siete, si solo del padre. Y uno tiene que estar con la firma y luego esto es Esto hay que tener muy en cuenta, hay que respetar estos detalles y hay que verlo. ¿no? Y entonces la gran pregunta sería, Pedro, ¿y en qué casos yo puedo necesitar o, o evaluar un comité de ética Entonces ahí, por ejemplo, vienen las perspectivas de lo siguiente. Hay una carta del editor bastante interesante que acá les dejo el título, donde se dice que se evalúa los conflictos de interés y comités de éticos de las publicaciones en el norte. ¿no? Se hace un grupo de publicaciones, se evalúa y se ve cuántas de ellas han pasado por comité ética Y se especifica que sí, la mayoría son casos clínicos, lo, perdón, lo, la mayoría son artículos originales que han pasado por comité ética pero los casos clínicos también deberían ser pasados. Porque a veces existen disyuntivas y puntos donde uno, por ejemplo, no puede tener la solución. Imagínense que un paciente haya fallecido. El paciente falleció y no tienes de quién solicitar consentimiento informado. Acá se tiene que solicitar el apoyo del comité ética. Si el comité de ética brinda una salida, el contacto con los familiares pues ahí puedes tener el apoyo. Pasa cuando el paciente se da de alta, etcétera y solo tienes el reporte de historia de clínica, y el paciente no tienes información de él, los familiares no responden, etcétera. En esos casos, pues también puedes ir al comité de ética, de tal manera que ellos puedan autorizar el uso de la historia clínica. Obviamente, probablemente te denieguen el uso de imágenes directas, pero te permitan el uso de, de radiografías, de, digamos, de exámenes alternativos que no muestren de forma directa la información del paciente. Entonces, eso también es muy importante que tengan en cuenta y por eso es muy importante el comité ético. Si no tienen consentimiento informado, lo mínimo que deben de tener es un informe de comité de ética que avale que ustedes puedan publicar ese reporte de caso por ese hospital. En Perú se está tratando de aplicar un hospital en el que yo eh, hice una publicación científica, bueno, un reporte de caso. Ahora ya se está tratando de, de especificar y también todos los reportes de caso que vayan a salir, digamos, de este hospital, a pesar de que tengan consentimiento informado, también tienen que tener una evaluación del comité de ética y una perspectiva para simplemente aprobar y que el comité de ética sepa que este trabajo se está... Entonces es muy importante ese detalle. Consejos finales con, desde una perspectiva de revisor y que uno también como revisor pues tiene que recomendar para lo que son el manuscrito y las diapositivas. Primero, para cualquier comité organizador y revisor, bueno, va a depender mucho esto más creo del comité organizador. Yo sugeriría que un boletín científico orientado a la parte de casos clínicos no supere las 1.500 palabras. En promedio 1.200 y un formato usual que se usa y que digamos se promulga mucho es que la introducción no te, tenga me, ma, no más de 300 palabras, la descripción del caso 400 y la discusión 500, con un abstract de máximo 200 palabras. Ya sea estructurado o no estructurado, eso sí creo que va más a decisión del comité organizador. Las referencias bibliográficas, esto es una sugerencia y un gran pedido para todos que no sea más de 15 bibliografías. ¿Por qué? Porque los reportes de caso, la mayoría de revistas te aceptan hasta 12 bibliografías, algunas hasta 15. Algunas son bien exigentes y te piden 10 o 8. Y ya solo he visto hasta ahora, creo que una, que te acepta 20. Pero más de eso, ninguna. Entonces, recuerden, no piensen que es un artículo original y tienen que buscar mucha bibliografía, no. Imágenes y tablas, sí. Al menos tres entre ambos. Y si se necesita más, especificar por qué. ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer una serie de casos, vas a necesitar más imágenes, colócalo. ¿no? Las diapositivas, ¿en qué formato? Máximo una diapositiva de introducción, porque a veces van a existir personas que van a hacer como ocho de introducción y se va a pasar su tiempo, porque ustedes saben que la exposición no va a más de diez minutos. Eh, se va a pasar mucho tiempo en la introducción y al final su descripción del caso y discusión ni la van a mencionar. Entonces, máximo una por introducción dos o tres de relato que justamente se recomienda ahí si sí usar línea de tiempo para la discusión si sí, uno o dos y las imágenes si sí tienen que ir en una diapositiva por ejemplo vas a poner tu imagen de anatomopatología correcto ahí coloca y trata de ir con con esta correlación temporal que estábamos mencionando si tu imagen por ejemplo el diagnóstico anatomopatológico se hace al inicio colócalo justamente después de la primera parte de tu línea de tiempo si se hace al final de texto ya para seguimiento y quieres mostrar cómo es su imagen ahora, el pre y el post, por ejemplo, ¿qué pasó ahora la imagen de tomografía? Pues sí, obviamente va al final. De esa manera, recuerda que tu línea de tiempo tiene que tener esa secuencia esencial. ¿no? Y uno como revisor, pues también tiene que tener muy en cuenta todos estos puntos. Si bien la cantidad de palabras, todo eso tenemos que regirnos a lo del boletín, pues tenemos que tener muy en cuenta esta recomendaciones a futuro porque esto es lo que generalmente se van a pedir en la revista. Entonces... Te sirve tanto para el Congreso y luego te va a servir para la revista. Consideraciones especiales. El caso clínico, por ejemplo, con formato inadecuado. Un caso clínico que sea común. Un caso clínico de una enfermedad rarísima. Ausencia de gráficos e imágenes de calidad. Jurado como coautor del trabajo conocido el autor. Primero, para lo primero, que tenga un formato inadecuado. Mi recomendación más grande sí sería, si es que te han aceptado y has pasado hasta la fase de exposición, pues una vez que modifiques esto. Después del Congreso, bueno, perdón, una vez que pase esta fase, trata de modificarlo, porque el formato que te he mencionado previamente es el que la mayoría de revistas te va a solicitar y es muy importante que tenga. ¿Qué pasa si tengo una enfermedad común, Pedro? No sé, me animé a hacer un caso clínico, pero al final resultó que tiene como 300 reportes en el, en el mundo desde el año 2000. Entonces, haz lo que te mencioné al inicio, es una revisión sistemática o narrativa de la literatura y eso sí es publicable. Pero si tú tienes un caso común que tenga 200 reportes igualitos, antes no te lo va a publicar nadie. Entonces trata de hacer una revisión narrativa, una revisión sistemática al momento de publicación. Eso te va a servir más. ¿Qué pasa cuando tengo una enfermedad rarísima, Pedro? Es decir, por ejemplo, la presentación clínica que yo les mencionaba al inicio y que no había existido otro reporte ahí. Trata de agrupar la información más cercana y usualmente se recomienda así usa bibliografía de los 5 al 10 últimos años, pero si es que en este caso es algo rarísimo que no tiene reporte, pues sí te puedes valer incluso de reportes del 80, del 90, porque se justifica porque lo estás usando, porque esto es raro, no tiene mucho reporte, no tiene mucha información y lo que estoy buscando es lo más cercano que puede existir. Si no tengo imágenes y gráficos de calidad, siempre tienes que tener al menos una imagen de soporte. Las imágenes, por ejemplo, de anatomopatología y de imagen es lo que te va a servir muchísimo. Uno, como revisor, tiene que recalcar la importancia de esto, porque esto es lo que te va a topar con una revista. La revista al final te va a solicitar, sí, te puede decir, mira, ya, eh, por ahí solo tienes imagen. Eso me pasó con, un, con una serie de casos que publicé hace poco de un procedimiento quirúrgico. Pero acá teníamos la imagen del pre y post, o sea, antes de la operación, después de la operación, entonces con eso ya nos validaron. Pero sí, nos sugirieron la revista, buscar las imágenes de anatomopatología que por este contexto de COVID no se pudo lograr. ¿no? Pero si ustedes tienen una oportunidad y que consigan estas imágenes de anatomopatología y imaginología, pues súper, súper bien. Entonces eso se tiene que recomendar, mucha calidad en las imágenes. Algo que no sé si puede ser un pedido de los congresos de parte del comité organizador y los revisores también, es que la calidad sea de los 300 dpi que creo que tienen que ver con los con los píxeles, ¿no? entonces no conozco mucho eso si manejan Photoshop, si sí lo van a saber, pero yo siempre usaba un convertidor en, en Google que te brinda y te convierte las imágenes a esa calidad y traten de que no te se tergiverse mucho, entonces eso es muy importante. Y por último, para una perspectiva igualito de revisor, si es que uno es revisor y conoce a la persona que está exponiendo, algo que aprendí y que también mencioné es tienes dos opciones. La primera, eh, pedir que no evalúes ese trabajo porque Puede existir algún tipo de conflicto de interés. Segundo, mencionar públicamente al momento que uno establezca su, digamos, su moción, su perspectiva acerca del trabajo, bueno, el caso clínico que se ha presentado, y decir tal persona, conozco, eh, conozco a esta persona, eh, pero yo no tengo ningún vínculo ni he sabido nada de la realización de este caso clínico. Y esto lo escuché de un doctor bastante, un doctor peruano que lo comentó en el CSI, y, y creo que es una lección que, digamos, uno también aprende. Segundo, tercero, perdón. Si uno es coautor de un trabajo que va a ser jurado, lo mejor ahí sí es no revisar. La parte ética ahí sí predomina muchísimo. Por más que digas, mira, yo me voy a autoevaluar mi trabajo, no sé. Vas a ganar más líos si es que tú evalúas y también puede ser visto como una falta ética, porque obviamente es su trabajo. Si es que uno uno sabe, obviamente uno puede darse una autopercepción, no es lógico que uno mismo evalúe su trabajo. Entonces, eso es muy importante que se tenga en cuenta y que como revisores, pues también se tenga en cuenta. Eh, mis recomendaciones finales son basarse en la guía CARE, encontrar lo raro del caso y resaltarlo desde el título hasta el final del texto. Ya mencioné al desde el inicio. Si es que tu caso era raro por tu presentación clínica, trata de darle más palabras en la discusión en la presentación clínica, de enfocarlo en la introducción y en la descripción del caso describir y explic explicitar cada una de las secciones al respecto si el caso es de una enfermedad rarísima trata de recurrir a toda la bibliografía posible por más que sea muy antigua y la ética siempre va a predominar para cualquier aspecto científico si uno como revisor evalúa ve y existe ve que no existe un, un, inform un consentimiento informado el trabajo no pasa por más que uno se queje diga que este es el mejor trabajo del mundo etcétera no la ética siempre debe predominar ¿no? Y en caso se tenga un caso común, lo que ya les recomendaba, pues traten de hacer una revisión sistemática, una revisión narrativa junto al caso, para que al final el caso pueda ser publicable. Y por último, y creo que más importante, es recuerden muchísimo esto, que el proceso final de este caso clínico que ustedes van a presentar, que uno como revisor lo va a evaluar, no es ganar el Congreso Científico sino que el proceso final es que te lleves la mejor retroalimentación posible, por más que suene feo, por más que no te parezca justo eh, la retroalimentación que te brinden los jurados en tu Congreso, ten y recuerda muchísimo que este es un paso más para lo que tú quieres al final, que es publicar este reporte de caso en cualquier revista. Entonces tengan en cuenta eso, los revisores también, desde una perspectiva, traten de ayudar al máximo, de verificar cada uno de estos puntos que hoy ya hemos visto. De considerarlos para poder evaluar, no por malos, no por exigentes ni demás, sino que para que esto les sirva a los futuros autores para que pueda ser publicable cada uno de sus casos. Como conclusión, pues el proceso de revisión de casos clínicos debe ser una guía basado en lineamientos de alguna guía internacional, usualmente la CER. Si usas todo según la CER y luego lo justificas, perfecto. Una sugerencia para los. Eh, para los organizadores de estos congresos científicos a futuro, si es que ustedes pueden hacer como pequeños checklists para cada una de las categorías de trabajo científico, perdón, para una de las categorías de caso clínico, trabajo, protocolo, sería excelente. De esa manera uno tiene que tener ese checklist y verificar para que el formato sea lo más adecuado posible y después le sirva. Segundo, la estructura y el formato presentado por, en, en un congreso científico debe acercarse a lo más cercano a un, una publicación científica. ¿Por qué? Porque justamente tú quieres no hacerle mandar doble trabajo, porque imagínate que el Congreso ponga 3.000 palabras, 30 bibliografías, luego tú emocionado vas y lo sumites a una revista, la revista te va a decir, bájame la mitad de las palabras, bájame la mitad de la bibliografía, quítame dos imágenes y redúceme el texto a la mitad. Entonces, eso es bastante injusto, ¿no? Por eso los Congresos traten de adaptarse al formato de lo que evalúan, ¿no? Y para los revisores que ha sido, digamos, también una perspectiva de esta charla, pues como revisores pues las recomendaciones y sugerencias brindadas en un congreso deben permitir y deben sugerir que el autor logre el proceso final que es publicar. Un revisor en un concurso científico hace la hace el trabajo casi como un editor de una revista. El editor de una revista te ayuda, te ordena, te corrige para que tú puedas seguir el mejor formato para que luego, cuando sea enviado a revisión por pares, los revisores por pares, pues, puedan darle un visto bueno. Y si realmente está mal, pues, también te van a decir los editores, está mal, lamentablemente no lo podemos aceptar, etcétera. De igual forma, tiene que ser el revisor de un congreso científico. Si es que está mal, dile, mira, tu caso es bastante común. Eh, la realidad es que así como está, no se puede publicar. Si es que tú mejoras el formato y le das, digamos, un enfoque de una revisión sistemática, o agregas más casos, haciendo una serie de casos, etcétera, etcétera, pues es de esa manera pues va a ser publicable. Por más duro que suene eso, pero uno ha sido sincero y también ha ayudado, pues esto a futuro le va a permitir. Y si realmente el autor también, porque esto depende mucho del autor, ¿no? Si uno como revisor puede hacer todo, darle las mejores sugerencias y al final el autor no quiere, pues no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, eh, acaba de depender mucho el autor. Si el autor también está de acuerdo, pues este trabajo va a ir de la mejor manera y al final le va a servir muchísimo. ¿no? Entonces... Muchísimas gracias nuevamente. Espero no haberme pasado el tiempo. Muchísimas gracias con todos los que han estado presentes el día de hoy. Y si hubiera alguna duda o dato que quisieran saber, pues encantado de poder responderles ahora o le dejo mi correo también por el chat. Muchas gracias. Excelente, Pedrito, buenísimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo lo que tengo una pregunta, Pedro, no sé si me puedes explicar más o menos cómo se manejan los casos clínicos que, que incluya a uno de los autores en ese caso. No sé si me puedes explicar un poco más o menos sobre eso, por favor. Sí, eso, eso es un punto. Como les mencionaba, Sergio, pues si uno de los autores es revisor, lo mejor es que en ese caso, pues el revisor deniegue o no acepte dar un puntaje que ustedes los sabrán para un jurado para uno ser jurado de un congreso científico pues no eres el único son dos o tres jurados los que van a ser eh, pertenecientes a ese equipo de trabajo y lo más cercano pues es que tú deniegues y digas mira para este caso o este caso yo no voy a brindar un puntaje el puntaje que se saque y que se promedie en base a los puntajes evidenciados por cada uno de los dos otros jurados de esa manera uno no está incurriendo en alguna falta evita tener tu interés. y de igual manera, si es que por ejemplo alguien es que alguien que tú conoces, lo mejor es que tú menciones y digas mira, yo conozco a tal persona, eh, pero yo no he estado, yo no he sabido nada de este caso clínico, yo no sabía que se estaba desarrollando y por eso puedo dar mi perspectiva al respecto y voy a mencionar lo siguiente. Entonces ahí va, entonces uno también expresa que no tiene conflicto de intereses por más que, con... bueno expresa sus conflictos de intereses que puede tener en ese momento pero eh, especifica que no ha sido partícipe, no ha conocido la realización de, de este mismo, de este caso clínico, y de esa manera, pues no, no existe alguna relación directa. Pero si es que el autor hubiera sido partícipe, es coautor, es revisor de este trabajo, etc., pues ahí sí uno tiene que mencionarlo. O bueno, retirarse de, de la evaluación. Excelente, Pedro. Pero, o sea, más bien mi pregunta iba a si por si acaso se puede realizar un caso clínico en el cual el, el paciente que tenga este, esta enfermedad, por así decirlo, sea uno de los autores. Eso me adivinó es la pregunta. Ah, ah, ya te entendí la pregunta, Sergio. Ah, perfecto, sí. Esto es una, 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 una pregunta que podría ser respondida con una anécdota. Bueno, su surge que uno de mis colegas de la facultad estuvo... Pues, eh, es un quiste saben que la localización más frecuente es a nivel hepático, es una enfermedad infecciosa causada por el equinococcus granulosus y que eh, mi colega pues había tenido la presentación clínica retrovesical y que justamente había causado un cuadro de indronefrosis moderada, lo cual llevó incluso a que mi colega pues tenga un procedimiento quirúrgico. Entonces se intentó, bueno, me han hecho recordar de ese caso, ¿sí? Dentro de desarrollarlo. No es mi ámbito, pero sí, yo les sugerí que ellos puedan estar avanzando eh, con un caso clínico al respecto. Y sí, o sea, no te limita ser autor si es que tú eres eh, paciente. Y obviamente, uno como paciente, pues también tiene que especificar. Y en la sección de conflictos de intereses, pues uno puede especificar. Uno de los autores, para no mencionar el nombre, ha sido eh, o es el paciente o tiene algún tipo de vínculo con el paciente mencionado en el relato del caso. Pero sí, uno siendo paciente que a veces puede surgir puede ser partícipe de este caso clínico. Obviamente traten de, de especificarlo de una forma no directa, no es decir eh, Juanito fue el que hemos presentado su caso porque ya lo ya lo estás mencionando. No esa parte de la confidencialidad se pierde, pero sí es que existe algún tipo de vínculo eh, entre por parte de los autores y el paciente que ha sido reportado. Excelente, Pedro. No sé si alguno de los chicos tiene alguna otra pregunta para ir cerrando entonces la transmisión. O si quedó todo claro, por favor, pueden escribir también eh, a través del chat para que Pedro pueda este, saberlo. Ok, perfecto. Creo que no hay pregunta, entonces Pedro te agradezco realmente por la participación con nosotros. Espero que le...